Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer nuestra práctica de pilates utilizando el aro mágico. Empezamos, inhala, exhala, lleva tus brazos hacia el techo, baja los hombros, súbelos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja brazos hacia techo, baja hombros, flexiona codo derecho, jala, brazos van hacia techo, vuelve a bajar tus hombros, flexiona izquierdo y jala. Toca un poco tu cabeza, inclínate hacia el lado derecho, regresa del otro lado, regresa. Ambas manos quedan en la nuca, proyecta las costillas hacia el techo, regresa. Rota al lado derecho, la cadera sigue viendo al frente, regresa. Izquierdo, regresa. Deja ahí tus manos, inclínate al lado derecho, regresa. Izquierdo, regresa. Vuélvete a inclinar lado derecho, baja brazo derecho, brazo izquierdo pegado a la oreja y círculos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alinea y cambia de brazos. Vamos lado contrario, círculos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alinea, abre brazos en forma de T. Alarga tu columna. Cruza brazo derecho y jala. Vuelve a abrir, cruza y jala, suelta, inhala, exhala. Vuelve a dejar brazos en forma de T, abre un poquito más la posición. Punta del pie derecho, va más hacia afuera, flexiona uno y regresa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quédate ahí. Codo va hacia la rodilla, alarga bien el costado, inhala, exhala, mirada va hacia el pie derecho, alarga bien, mirada al frente, volvemos a posición de forma de T, pie izquierdo va más hacia afuera y flexiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recarga tu codo en la pierna, alarga tu costado, mirada hacia el pie izquierdo, mirada al frente. Volvemos a la posición inicial y lleva tu tronco al frente, brazos siguen en forma de T. Lleva manos hacia piso, flexiona rodillas y estira 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Baja un poquito más tu cabeza. Abre más la posición de tus piernas. Una mano en cada tobillo y baja más. Inhala, exhala. Ambas manos van al tobillo derecho. Embárrate en un momento. Una mano en cada tobillo. Baja más tu cabeza. Ambas manos en tobillo izquierdo y embárrate ahí. Y regresa. Bien. Baja un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Tus manos van por detrás. Manos van al piso. Ve cerrando la posición. Inhala, exhala y ve subiendo el redondo. Inhala y exhala. Bien, toma tu aro. Lo colocamos a la altura del pecho. Piernas abiertas un poquito más de cadera. Flexiona y estira. 2, alarga columna. 3, 4, presiona. 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Deja el aro presionado, alarga tu columna,
Rota lado derecho, alarga brazos, flexiona, centro. Izquierdo, alarga, flexiona, centro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y último, 10. Bien, nos vamos a colocar a lo largo del tapete. Pie derecho queda por detrás. Pie izquierdo, perdón, al revés. Pie derecho por delante, pie izquierdo por detrás. Tu aro queda a la altura del pecho. Vamos a flexionar ambas rodillas y a presionar el aro. Uno, y regresa. Dos, alarga. Tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, y en 10 quédate ahí y púlsalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alarga piernas y cambia la posición. Ahora sí, pie derecho queda por detrás, pierna izquierda por delante y vuelve a flexionar. Y presiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Junta tus pies, brazos van hacia el techo, flexiona. Y presiona. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Deja tu cabeza dentro del aro. Y presiona aquí 10 veces. Uno. Lento. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja el aro a la altura de la nuca, un poquito más arriba. Y vas a llevar tus manos hacia el frente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este ejercicio te sirve para fortalecer el cuello. Bien, vas a dejar el aro en tu tórax desde el busto. Imagínate que estás abrazando un árbol y presiona 1 y regresa lento. 2, exhala 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja el aro un poco presionado, rota al lado derecho, la cadera sigue viendo al frente y regresa. Izquierdo, regresa. Derecho, regresa. Izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho, último. Y nos quedamos ahí. Bien, vamos a colocar el aro a un costado. El hombro queda por debajo, mano izquierda queda en cintura. Y presiona aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Cambiamos de lado. Que se recargue en tu huesito. Inhala, exhala, baja el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
regresa. El lado queda por detrás. La intención de abrir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Deja ahí el aro, abre un poquito más la posición, separa más brazos del tronco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Deja tus brazos separados, lleva el tronco paralelo al piso. Separa más los brazos del tronco, baja un poquito más tu cabeza y separa un poquito más. Inhala y exhala un poquito más. Inhala, exhala y regresa el dedo. Brazos van al frente, pie derecho va al frente, pierna izquierda va por detrás. Flexión aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Quédate ahí y coloca el aro, recarga en tu rodilla. Seguimos en la misma posición y presiona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Brazos van al frente, alarga y cambia. Flexiona las rodillas y ahora brazos suben. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regresa y recarga el arco en tu pierna y presiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El aro al frente y cierra tu posición. Bien, nos vamos a ir al piso. Vas a colocar tus pies dentro del aro, que el aro quede a la altura de los tobillos. Imprime bien tus pies en el piso, brazos a la altura de tus hombros y nos vamos a ir a banda 1. Regresa. Banda 1. Regresa. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 3 más, 1, 2 y 3. Bien, nos vamos a ir nuevamente a banda 1 y vas a flexionar el codo derecho. Inhala y exhala, banda 1, flexiona y rota, regresa, regresa el tronco. 2, regresa. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y último, 10. Regresa. Vas a bajar vértebra por vértebra. El aro queda en la misma posición. Piernas van hacia techo. Manos van a la nuca. Piernas bien estiradas. Tus pies están en punta. Te vas a un crunch. Baja, flexiona, estira, sube. Dos. Tres. 4, sigues en el crunch. 5, 6, 7,
8, 9, 10. Deja piernas estiradas a 45, pierna izquierda sube, centro, 2, centro, alterna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexión aquí de lado y lo vamos a colocar entre las rodillas. Piernas siguen quedando en mesa, manos van en la nuca. Inhala, exhala, vete al crunch y presiona 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toma el aro con tus manos, sigues en crunch. Desde aquí, piernas y brazos se estiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10, quédate ahí y cruza aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, flexiona y baja. Vete a un puente de hombro, no sueltes el abdomen, inhala, exhala, baja, presiona, subes brazos, bajas cadera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí y sigue presionando el aro 10 veces. 1, 2, 3, suelta lento. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos van hacia techo, baja cadera. Estira piernas. Aro hacia techo. Piernas bien estiradas, tus pies están en flex. Inhala, exhala, sube y alcanza 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 3 más, 1, 2 y 3, quédate ahí alcanzando tu espalda bien redondita y alineas. A ver, la posición de tus piernas. Los pies quedan en flex, brazos van hacia el frente, inhala, exhala, vas a ir hacia atrás con la espalda bien estiradita, bien alargada y cuando ya no puedas más, haces una retroversión y bajas, inhala, exhala, empezamos, 1, ya no puedo más y bajo, inhala, exhala, sube en redondo, alcanza y regresas y alineas. Voy hacia atrás, redondeo, inhala, exhala, alarga ahí y alineas. 3, en redondo alcanzo y alineo. 4, alineo. 5. 6, 4 más, 1, 1, 2, 3,
uno más, cuatro. Ok, acomódate bien en tu tapete. Vas a dejar el tobillo del pie izquierdo dentro, pierna derecha o pie derecho queda por encima. Brazos bien impresos, ambas piernas están súper estiradas, tus pies están en punta y presiona el aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Púlsalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cambia. Primero acomodas el tobillo derecho y después el izquierdo. Inhala, exhala y presiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presiona y pulsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresa. Bien, vas a colocar tus antebrazos. Coloca ambos pies dentro del aro. Te quedas en una posición cómoda como para una foto, que creo que no es tan cómoda, pero sí hay que decirlo para que sientas menos angustia al trabajar. Piernas suben a 45 y rota aquí. 1, la posición de las piernas cambia. 2, 3, 4, 5, baja tus hombros. 6, 7, 8, 9 y 10. Acomoda bien ese aro a la altura de los tobillos. Saca el pecho y estira. 1, flexiona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja piernas bien estiradas. Sube, baja, flexiona, estira. Sube, baja, flexiona, estira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quita el aro. Abre piernas, siéntate, el aro queda por enfrente, tus pies están en flex, alarga bien esa columna, inhala, exhala y presiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lleva el aro un poquito más al frente, tu espalda bien derechita, inhala, exhala. Flexiona tus codos, baja un poco el tronco y presiona el aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lleva el aro un poquito más al frente, tu mirada va hacia el piso. Inhala y exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y regresa. Bien, nos vamos a hincar. Y vas a colocar el aro por detrás a la altura de tus glúteos y se detiene con tus tobillos. Bien. Brazos van al frente.
Inhala, exhala y vas a ir hacia atrás con la espalda bien estirada. Uno y regresa. Dos, regresa. Tres, regresa. Cuatro, regresa. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regresa y descansa un momento. Va a haber una pequeña modificación. Debes de estar sintiendo el trabajo de cuádriceps y abdomen. Vamos a rotar un poquito para trabajar oblicuos. Brazos vuelven a quedar a la altura de los hombros. Vuelves a ir hacia atrás con la espalda bien estiradita, bien alargada. Rota al lado derecho, centro, izquierdo, centro, derecho, izquierdo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Alarga y regresa. Bien, ¿se siente cómo se quema el músculo del cuádriceps? Rico. Nos vamos a acostar boca abajo. Abre la posición de tus piernas. El aro va a quedar al frente. Colocas manos sobre el aro. Y el aro te sirve como patrón de referencia. No te quieras detener aquí y dejar el aro completamente ovalado. Brazos bien estirados. Y vas a subir con el abdomen. Inhala, exhala, sube. Uno, presiona y baja. Sube, presiona. Dos, sube, presiona. Tres, sube. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Quédate ahí. Trata de subir un poquito más, ahora sí, que te sirva el soporte largo. Sube un poquito más, inhala, exhala, quédate ahí. Mirada al lado derecho, por el piso, izquierdo, frente. Izquierdo, por el piso, derecho, frente, sube un poquito más, baja, deja el largo, manos a la altura del pecho y haz un estiramiento de concha. Inhala. Exhala, inhala y exhala. Te vas nuevamente a cuatro puntos. Vas a colocar el aro en tu mano derecha. Bien. Lleva pierna izquierda para trabajar cruzado, como ya lo hemos trabajado en algunas otras ocasiones, con pelota, etc. Y vamos a pulsar. Pierna sube y baja solo a esa altura. No la bajes más. De aquí sube un poquito más y regresas. Y el brazo baja. Inhala, exhala. Uno, dos, tres. Presiona. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Deja el aro presionado. Abre la posición de tu pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Alarga, flexiona, deja el aro y haz un estiramiento de concha. Inhala, exhala, nos volvemos a ir a cuatro puntos. El aro queda al frente con mano izquierda, estira bien tu pierna derecha y pulsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Alarga 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Deja el aro y baja. Haz un estiramiento de concha. Inhala,
y exhala. Vamos a colocar el aro en la pierna derecha, igual recargado en el tobillo y en el glúteo. Lleva tu pierna hacia el techo y ahí presiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Baja un poco la rodilla y abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí. Pulsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresa. Quita el aro. Haz un estiramiento de concha. Te vuelves a hincar. Coloca el aro al final del glúteo y se detiene con el tobillo. Sube pierna y presiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja tu rodilla sin que toque el piso y abre. 1, 2, 3, 4. Tirada al piso, alarga el cuello. 6, 7, 8, 9 y 10. Deja pierna arriba y pulsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresa. Quita el aro y vete a un estiramiento de concha. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Nos vamos a acostar boca abajo. El aro va a quedar por detrás. Estira bien esas piernas, los empeines están bien impresos, tu cuello bien alargado, brazos bien alargados. Y la posición de tus manos por fuera del aro. Trata de abrir la posición del aro. Inhala, exhala, sube y abre un poquito más. Y baja. 2 y baja. 3, baja. 4, baja. 5, baja. 6, baja. 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí. Trata de subir un poquito más el tronco, un poquito más tus brazos. Inhala, exhala, inhala, exhala. Quédate arriba, el aro va al frente, déjalo en el piso y baja. Manos a la altura del pecho, estiramiento de concha. Inhala, exhala, inhala y exhala. Bien, vamos a trabajar. De manera lateral, vas a colocar tu aro entre tus piernas a la altura de los tobillos. Alarga bien. Alíñate. Inhala. Exhala. Suben ambas piernas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí y presiona el aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexiona, quita el aro y más. Vamos del otro lado. Colocamos el aro, nos alineamos y subimos ambas piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Quédate con las piernas fuera del piso y presiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deja el aro ahí mismo. Flexiona tus rodillas. Y presiona el aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toma el aro. Lo vas a colocar nuevamente debajo de tus glúteos y que se detenga con tobillos. Presiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quita el aro. Alárgate bien. Alinea bien tu cuerpo. Vas a colocar una mano, la otra. Y vamos a trabajar la doble patada con una sola pierna alternando. Trabajamos punta, flex, punta, baja en peine y cambia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, lleva tus manos a la altura del pecho. Hacemos un estiramiento de concha. Inhala y exhala. Vamos a trabajar unas lagartijas. Vas a colocar el aro en tu pecho, posición de plancha, y presiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí, pulsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sube con una rodilla, la otra. Hacemos un estiramiento de concha. Inhala y exhala. Nos vamos a colocar en posición de sirena. Coloca el aro con un pequeño ángulo en el brazo que te haya quedado el aro. En mi caso fue el lado izquierdo. Brazo va hacia pecho, lleva el tronco hacia el lado izquierdo, flexionando el codo y presiona 1 y regresa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Alarga bien tu costado mientras vas flexionando un poquito más tu codo izquierdo, mientras presionas más el aro. Alarga, quédate en esa misma posición. Y el brazo izquierdo va hacia techo y ahí presiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inclínate hacia el lado derecho, estira bien tu costado izquierdo, presiona el aro y regresa. Y cambiamos de lado. El aro queda haciendo un ángulo. Brazo izquierdo va hacia techo, presiona 1 y alarga. 2, alarga, 3, alarga, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Quédate ahí, presiona. Inhala, exhala. En esa misma posición de piernas, el aro va al otro lado y presiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y regresa. Bien, colócate. Sentado en posición de flor del loto. El aro te queda al frente. Inhala, exhala, presiona el aro y que crezca la columna. Que crezca un poco más, un poquito más y suelta. Inhala y exhala. Alarga esa columna. No presiones tanto el aro como a la intención de que la columna crezca y suelta. Inhala y exhala. Y suelta. Bien, nos vamos a acostar. Ya casi terminamos. Boca arriba. El aro lo vas a dejar a la altura de tu nuca. Un poquito más arriba. Piernas se van a mesa. Te vas a un crunch. Y sube. 1, 2, subes con abdomen. 3, no jalas tu cabeza con el aro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí. Alarga piernas. Abre y cierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vete a un crunch más intenso y trabajamos círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiona tus rodillas, quita el aro, baja y abraza. Inhala y exhala. Por último, trabajamos rodando como una pelota 10 veces y con eso terminamos. Nos sentamos. Posición para el último ejercicio. Bien redondita tu columna. Tus pies fuera del piso. Mirad hacia las rodillas. Vamos hacia atrás. 1. Y subes con abdomen. 2. Pies no tocan piso. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí arriba, inhala, exhala, baja pies, deja caer rodillas hacia un solo lado, híncate, nos vamos a cuclillas. Manos quedan en el piso, alarga piernas. Flexiona rodilla derecha y cambia 2, cambia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja ambos pies bien impresos, manos caminan hacia los pies y suben redondo. Inhala. Y exhala. Bien. Brazos van hacia el techo. Flexiona codo y jala.
Alarga, flexiona izquierda y jala. Toca apenas tu cabeza, inclínate. Regresa del otro lado. Regresa, ambas manos en cabeza, arquea. Regresa a cabeza, posición, entrelaza dedos, mirada hacia el techo. Mirada al lado derecho, regresa, izquierdo, regresa. Abre, cruza y jala. Vuelve a abrir, cruza, jala. Suelta, inhala. Manos en cintura, cierra tu posición. Nos vamos a puntas, inhala y exhala, sube. Y baja. Y te das un aplauso. Y nos vemos en la que sigue. Que tengan bonito día.